Hello, how are you, First Ray? Okay, so today is Tuesday, the 19th of May, and what's the weather like today? It's sunny, rainy. Yes, it's sunny and hot. Okay, sunny and hot. Yes, remember we're going to check pages 50, 51, 52, 53, and 54. Yes, from the activity book, hasta ahí tiene que estar hecho. Otra cosa. Necesito que hagas algo. Te vas a fijar y vas a ver las correcciones que te mandamos de tu video. ¿Sí? Vas a leer todos los comentarios, ¿sí? Y la clase que viene, yo te voy a nombrar uno por uno los errores, pero vos, como ya los viste y los leíste, te vas a enterar, vas a saber de lo que yo estoy hablando. ¿Está? Así que necesito primero que mires las correcciones que te hicimos, los comments, que vayas al Google Classroom, que miren los comments, ¿yes? Y la clase que viene nombro y digo más o menos tal, te olvidaste antes de tal, te olvidaste esto. Muy bien las descripciones de la familia, ¿eh? ¿Ok? ¿Vieron que yo mandé esto la clase pasada? ¿Sí? Es una lista de verbos. It's a list of verbs. ¿Yes? List of verbs. Y están separados, no sé si te diste cuenta, todos los verbos de 5 en 5. ¿Ves? 10, 15, 20, ¿yes? De 5 en 5. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a estudiar los verbos. Así que hoy va a haber esto de tarea también y te voy a explicar cómo vamos a hacer. Pero espera un momentito, ¿yes? Primero, vamos a... Bueno, ya te puedo explicar. Te voy a ir explicando para que no te pierdas. Mira, ¿te acordás los verbos de Junior A? ¿Sí? ¿Los verbos de Junior B? Bueno, lo mismo. Ahora vamos a ir estudiando de 5 en 5. Yo te voy a decir ahora, en la tarea, estudiar los verbos del 1 al 5. ¿Está? Entonces, ¿qué vas a hacer vos? No me vas a mandar al Google Classroom. Vas a abrir tu cuadernito de inglés y vas a poner así. 5 repeticiones por 5. Llorar, y vas a poner cry, 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 5 veces. A ver, bañarse o ducharse, have a bath, have a bath, have a bath. Y así hasta llegar hasta 5. 5 repeticiones, no 5 renglones. ¿Sí? Eso tiene que estar hecho en tu cuadernito. Vos lo tenés que hacer, repetir, repetir, repetir. Y yo cada clase voy a hacer esto. Voy a proyectar la lista de verbos y vamos a hacer esto. Vamos a repetir uno por uno los verbos, pero vos tenés que hacer las repeticiones en casa. 5 repeticiones. 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Have a bath, have a bath, have a bath, have a bath, have a bath. ¿Está? Eso con respecto a la lista de verbos. ¿Escuchaste bien? ¿Entendiste? Yes. Así que tenelo claro, ¿eh? Ok. So pay attention now. Pay attention now. Yes. These pages must be checked. Estas deben estar chequeadas, hechas hasta ahí. ¿Está? Porque cuando yo pido, siempre no tenés que hacer todo a última hora, sino que tenés que ir haciendo como va pidiendo la teacher. Well, so pay attention now. Can you tell me some pets? Pets, pets, pets. Algunos pets que te acuerdes. Mascotas, mascots. Okay? Good. Creo que me vas diciendo turtle. Yes, turtle. Fish. Yes. Parrot. Yes, can be parrot. What else? Parrot, fish. Dog. Dog, cat, hamster, hamster, guinea pig también estaba. Yes, okay, rabbit, rabbit, okay. Y con eso me conformo, okay. So we have turtle, fish, parrot, dog, cat, hamster, rabbit. Okay, so the question is, have you got a turtle? Yes, I have. No, I haven't. Acordate, E o an adelante de los tal. Yes, I have.
haven't. No, I haven't. Okay, good. Have you got a turtle? Yes, I have. Have you got a cat? No, I haven't. Have you got a dog? Contesta en casa, depende de cómo te hago yo, ¿eh? Have you got a turtle? Yes, I have. Have you got a cat? No, I haven't. Have you got a hamster? Have you got a rabbit? No, I haven't. Have you got a hamster? Have you got a turtle? Have you got a parrot? Have you got a dog? Yes, I have. No, I haven't. Okay? So pay attention now. Has your friend? Ahora pregunto por tu amigo, yes? O amiga, yes? All right? Has your friend got a ta-ta-ta-ta-ta, a rabbit, yes? Y acaba el animalito, acordate, a rabbit, a hamster, yes? Yes, he or she has, no, muy bien en casa, me están ayudando, he or she hasn't, okay? Is it clear? There we are. Has your friend got a turtle? Has your friend got a fish? Come on. Has your friend got a parrot? Has your friend got a dog? Has your friend got a cat? Has your friend got a hamster? Has your friend got a rabbit? Okay, the questions are done. Yes, okay. Has your friend, acuérdate, yes he has, no he hasn't. Yes she has, no she hasn't. Okay? Has your friend got a parrot? Yes he has. Has your friend got a dog? No he hasn't. Has your friend got a hamster? No he hasn't. Has your friend got a fish? Yes he has. Has your friend got a turtle? Yes she has. All right, there we are. Well done, well done, well done. So pay attention now. Yes, pay attention now. Do you remember the parts of the animal? So we have, wait a minute. Hello, hello. Okay, so pay attention now. What you are going to do, acordate de las partes del animal. ¿Cómo decíamos alas? Okay, wings. Muy bien. ¿Cómo decíamos la piel, el pelo, sí? Fur. Yes, fur. Yes. ¿Cómo decíamos los dientes? Teeth. Yes, teeth. Cola. Tail, yes, okay. ¿Qué más nos falta? Caparazón, shell, okay. Good, shell, así. Yes, repeat. Wings, fur, teeth, tail, shell. Okay, good. ¿Cómo pueden ser las wings? Colorful, sí, coloridas, colorful wings. ¿Cómo puede ser la fur? Puede ser brown, black, ¿ok? ¿Cómo puede ser los teeth? Big teeth, or, voy a anotar del otro lado, así no te perdés. Big teeth, o small teeth. ¿Cómo puede ser la tail? A long tail, or a short tail. ¿Cómo puede ser el shell? Yes, param papam, yes, okay, brown, gray, si es media viejita la tortuga, yes, okay, good, yes, brown shell, vamos a dejarlo, yes, o si no va a ser una tortuga teñida, yes, okay, good, so pay attention now, yes, yes, okay, so, what you need now, lo que necesitas ahora, acordate que esto que vamos a hacer ahora, me tenés que mandar a Google Classroom. Y vamos a poner así. Necesitas
un papel, puede ser amarillo, un pedazo de cartulina, y un marker. Y vamos a poner esto. This is my pet. Y le hago un corazón, así. This is my pet. ¿Te queda claro? Yes, is it clear? This is my pet. Y un corazoncito, yes? Okay? Yes or no? Yes? Esto me vas a mandar. Atención, porque después digo, ¿qué tengo que mandar? ¿Tengo que hacer algo de nuevo? No, es lo que hacemos en clase. Ahora vamos a hacer esto. This is my pet. Vas a usar estas palabritas porque la vas a necesitar, depende de lo que escribas, ¿yes? Y vamos a usar con frases así. Atención, mira qué lindo el animal que estuvimos haciendo. Oh, it's very nice. Wait. Oops. There we are. Yes. Yeah. Oh, look. This is my pet. Look, it's very nice. It's a cat. Yo voy a hacer, mira qué voy a ir haciendo. This is my pet. It's a cat. It has got a small nose. Look. And a long tail. But it hasn't got a shell. Yes? It hasn't got a shell and it hasn't got wings. Yes? It has got a small nose and a long tail. But it hasn't got a shell and it hasn't got wings. Le vas a poner el but en el medio. Yes? El but en el medio. Esto, porque yo quiero que le ponga pero. ¿Sí? But, mira bien, tiene tal cosa, pero no tiene tal otra. It has got ta ta ta, but it hasn't got ta ta ta. Yes? Okay. Voy a hacer yo rápido, una hoja vos y otra hoja yo. Vamos que hacemos en tiempo real, Okay. This is my pet. Lo vas a dibujar a tu pet. Yo voy a dibujar, no se rían de mi dibujito, taran, taran, taran. Okay. It's a turtle. Yo estoy haciendo el mío, Dale, haz el tuyo vos. It has got a brown shell. Yo después lo voy a pintar, But it hasn't got big teeth. Yes? Okay. I love. ¿Qué quiere decir I love? Amo, muy bien. My pet. Yes? Okay. Y voy a poner mi nombre. I'm Ruth. Okay, mira. Esto es lo que vos me vas a mandar a la clase, al classroom, que es la descripción de tu animalito. Yes? Okay. This is my pet. It's a cat. It has got a small nose and a long tail. It hasn't got a shell and it hasn't got, but it hasn't got wings. Y es lo que tiene, pero no tiene tal cosa. It has got a brown ta ta ta. Mira, te muestro el mío como quedó y quiero que me redondees la palabra but. Mira, this is my pet. Look, it is a turtle. It has got a brown shell. Pero, it hasn't got big teeth. I love my pet.
I'm Ruth. Vas a hacer la descripción de tu animalito. Esto es lo que le vas a sacar. Foto, PDF, me vas a mandar, no en imagen, sino, ojo, esto es el acordar a papá, porque si no, no te lo puedo corregir. Foto, PDF, como me mandas el activity book, me vas a mandar, me vas a poner tu nombre al archivo también y me mandas, porque esto te voy a pedir. Lo que hicimos en clase, no te marees, diga, ay, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que... No, es la descripción de tu animalito, ¿sí? La pones en el cuaderno, pero me mandas la foto porque te lo voy a corregir, ¿está? Presta atención a todas las cosas cuando usamos has got, ¿sí? Y otra cosa, quiero que prestes atención a esto. A esto. It has got colorful wings. It has got a brown fur. It has got big or small teeth. No le pongo la A. It has got brown shell. It has got a long and short tail. Yes, okay? Tail. Ahí sí. Ojo entonces cuando va la A y cuando no va la A. Yes, okay. Eso es lo que me vas a mandar al Google Classroom. Okay? Yo te lo voy a asignar como tarea. Ahora, now very quickly, we are going to go to pages, ya te anoto las pages, 60, 61, 62, and 63 from the classbook. Open the classbook, abrimos el classbook, 60, 61, 62, and 63, put the date, please. Yes, yes, teacher. ¿Quedó claro lo de la descripción del animalito? ¿Sí? Una vez que lo terminas, lo pintas, me mandas al Google Classroom. ¿Yes? Yo voy a asignar la tarea. Va a estar como tarea. ¿Yes? ¿Yes? Ok. Good, good, good. There we go. Open the classroom, please. Acordate de tener tu highlighter on the table. Las manitos. Yes. Okay. There we are. Yes. Listen. Let's go to the listening, ok? Remember to put the date. Cuando la teacher te marca las páginas que tenés que abrir, no te tenés que olvidar esto. Put the date. Poner la fecha. Siempre, siempre, siempre. Tiene que quedar puesta la fecha para saber lo que hicimos. Unit 5. Recording 13. Listen and read. UK Pet Shows. My name's Millie. I'm from the UK. This is my pet, my dog Rollo. I'm at a dog show in my town. This is the Crafts Dog Show in the UK. Look, this dog has got a prize. And this is the London Pet Show. It's fun. Can you see the rabbit? You can see a lot of animals at this show. Wow. So this is my dog, Rollo. I am at a dog show. Yes? ¿Vieron que hay show de perros? Dog show. Quiero que marques con el highlighter dog show. Yes? Okay. Prize, que es un regalo, un premio, sí, un trofeo, el prize que ganó la chica esta. And this is the London Pet Show. Yes? Un show de mascotas. And it's very funny. Yes? Okay. Have you got a prize? ¿Tenés un trofeo o algo de pet show o algo así? Yes or no? No? Okay, maybe in sports. Let's go to page 61. Vamos a los nenitos, okay? Yes, 61, the listening. Nos toca listening ahí. Unit 5, recording 14. Listen and read. Have you got a pet? Have you got a pet? Yes. Repeat. I have. Yes, I have. Me too. Me too. What kind of pet have you got? What kind of pet? I've got a rabbit.
What about you? ¿Qué clase de mascota? What kind of pets? I've got a tortoise. A tortoise. Yes, a turtle. Okay. Well, ya con Have You Got practicamos y solo para escuchar. Vamos a pages 62 and 63. Rapidito. Yes, 62 and 63. Yes, okay. Is it clear? Good. Look, circle and write. Acordate, ¿tenés un pencil a mano? Yes. Look, circle and write. Yes, okay. Good. Tortoise. Yes. Tortoises. Yes. Mouse. Miss. Tenemos singular and plural. Dale. Tortoise. Tortoises. Mouse. Miss. Vieron que no se pone mouses, lo que había explicado la clase pasada. Miss es el plural. Cat. Kites. Cats. Sorry. Spider. Spiders. What's this and what are these? Lo que practicamos ya en la clase pasada. Aquí. Vamos a hacerlo rapidito. Ajá. Yes. Okay. Hacerlo en casa vos. What's this? It's a cat. What are these? They are cats. Muy bien. Dale, díctame todos. Yes. It's a, un singular, o they are el plural. Spider o spiders. Atención. Mouse es mice. El plural, ¿eh? No mouses, ¿eh? Así que atención ahí, ¿eh? What's this? It's a spider. What are these? They are spiders. What's this? It's a turtle. What are these? They are, bueno, tortoises. Yes, podemos decir de dos maneras la palabra turtle. Yes. What's this? It's a mouse. What are these? They are mice. It's a mouse. Acordate porque esto es diferente, ¿eh? They are mice. Sería el plural. Yes? Okay. Good. Acordate de pausar el video. Si la teacher va muy rápido, hacelo y después escucha la respuesta. Pause the video, do the activity, and then listen to the answers. Okay? Good. What's this? It's a mouse. What are these? They are mice. Vamos. Look and write. Feathers, repeat. Feathers on the table, feathers on the chair, feathers on the cupboard, feathers on your head. ¿Te acuerdas de esa canción que te enseñé? Dale. It got. Tenemos feathers, shell, teeth, fur, wings, tail. Acordate, ya lo repasamos al principio. A turtle. It's got. Muy bien, well done. Shell. Two, it's got wings and feathers, yes. Three, it's got a tail, a long tail. Four, it's got fur and teeth, yes. Okay, acuérdate siempre, hacelo vos y después escucha la respuesta. Vamos a la página 63. Read this. Choose the word from the box. Tenemos una box. Write it correct. Yes, tenemos feathers, teeth, tail, parrot, wings, and fur. Yes? Guinea pigs are small animals. A guinea pig has got... Yes, okay, got it. Fíjate. Completado, complete, come on. Te doy un tiempito. Yes, come on. Complete the text with the words. Acordate que las palabritas las tenés ahí. Yes, yes, teacher. Good. Well done. Yes, okay. Come on, come on, come on, come on. Yes, yes, yes. Are you there? Yes? Okay. So we have, guinea pigs are small animals. A guinea pig has got one. And its body, on its body. ¿Qué tiene? Fur. Muy bien. La palabra fur on its body. Yes? Okay. Tiene una pielcita. Tiene, yes? Un pelaje.
It's got in its mouth. ¿Qué tiene adentro? Teeth. Muy bien. Its mouth. And it's got a tail. Yes. Guinea pigs have got. ¿Por qué dice have got y no has got? Porque dice pigs. Está hablando en general. Yes. Guinea pigs have got full legs. And otro animalito, parrots have got two. A parrot has got two wings. Yes. It's got. ¿Y qué tienen esas wings? Feathers. Muy bien. Feathers. Por acá, terminado, porque hasta hoy era hasta la página 63. Y ahora vamos a otra cosa. Yes, I want you to pay attention. Ya sabes que me tenés que enviar esto, la foto de esto. Atención, Pilar, ¿sí? Que es el que se hace en clase, yes? El que ya hicimos, ¿ok? Porque vos tenés que ir haciendo a la par que hace la teacher. Ahora vamos a este tema, yes? Pay attention. There we are. Ok. Look. Yes, all right. Acordate que estas repeticiones no me las tenés que mandar, porque vos vas a copiar en tu cuadernito de inglés. Ese va a ser tu trabajito. Yo te voy a enseñar a repetir, te voy a enseñar la pronunciación, pero vos, para acordarte cómo se escribe cada verbo, va a haber verbos que te van a sonar. Tenés que hacer las repeticiones. También podés pegar post-its, carteles, ¿sí? Para acordar. ¿Sí? Yo te doy eso, que tenés que hacer 5 repeticiones, yes, de cada verbito. Ok, well, are you there? Yes, ok. Llorar, cry, have a bath, drive, eat, jump. Eso es lo que tenés que hacer, de 5 en 5. Anda haciendo porque después se te va a encimar. Acuérdate que yo te voy haciendo estudiar de 5 en 5. No te doy toda la lista para que te memorices de un día para otro. De 5 en 5. ¿Ok? Feet. Climb. Drink. Play. Come. Look. Can. Have. Show. Like. May. Do, find, go shopping, go fishing, go, hide, peek, open, count, seek, hide and seek. ¿Vieron el juego que es hide and seek? Es jugar a la escondida, a las escondidas, ¿ok? Hold, dance, walk, run. Stop, cross, try, sit, leave, hear, sing, wait for, see, feel, play tennis, play football, ski, jump, bend, drive, dive, bucear, sleep, repair, cook, fight, smell, hack, listen to, have breakfast, have lunch, have dinner. Me faltó ahí. Ese era have dinner. Ok, ya lo corrijo. Yes, ok. Lo vas a corregir vos en tu lista de verbos, por favor. Ay, qué pena. Have dinner, dinner. Corregilo, por favor, que es cenar, porque desayunar ya está. Yes, ok. Atención. Corregido. Corregí, por favor. Lo voy a corregir acá. Vos vas a tener que imprimir así. O si no tenés impresora, lo vas a copiar. ¿Sí? Y en el último verbito, fíjate, en el último verbito, ya la corregí en mi original, ¿sí? Vas a poner have, déjalo como está, y pones dinner, que es cenar. ¿Sí? Mira, corregido. Yes, ok. En el último verbito pones have dinner. ¿Ves? Que estaba ahí
repetí el verbo, ¿sí? Have breakfast, desayunar, have lunch, almorzar, y have dinner, cenar, que eso lo tenés que corregir. Yo lo voy a, ya lo corregí en el original, digamos, ¿ok? Pero como yo ya te lo mandé, yes, ok, ya lo habrás impreso. You, maybe you have already printed, ¿ok? Well, so pay attention now. Remember, this is my pet, yes? It's a turtle, yes? It has got a brown shell. But it hasn't got, usar but, que significa pero, I like bananas, but I don't like apples. I have got a sister, I haven't got a grandmother. I have got a sister, but I haven't got a grandmother. I love my pet, amo a mi mascota, okay? Good. So pay attention now. Esta va a ser la foto pizarra que vas a tener vos en casa. Pets, yes. It has got big eyes and a big shell, yes, okay. But, vamos a ponerle el but, así te acordás en casa. But, pero, but, yes, but, mira, te lo voy a subrayar y todo, yes. It hasn't got a long tail and wings. A ver qué animalito es. It has got big eyes and a big shell, but it hasn't got a tail and wings. What's this? It's a turtle. Very good. Okay, las páginas que realizamos en clase, las páginas que tenés que hacer del activity book, mira, ¿sí? La teacher te pone así, con rojo para que te guíes, ¿sí? Y los verbos que tenés que estudiar de la lista, desde el 1 hasta el 5 de la lista. Hacer repeticiones por 5 en el... En, ¿sí? En el cuadernito de inglés. Enviar a Google Classroom la descripción de your pets que hicimos en clase, ¿sí? ¿Ok? Acordate de poner todas estas palabritas. ¿Está? ¿Yes? ¿Ok? Ver cómo explicó la teacher Ruth en la clase. ¿Ok? En la video class. Well, okay, see you. Bye-bye. See you next class. Bye-bye.